Miren, amigos, esto es la verdadera cecina de Yecapixtla. Aquí enfrente del ex convento en el Conquistador, con mi ahora amigo Pablito, que ya nos dio toda la. Eso es a la cámara, Pablito. Esto está. Bienvenidos a Yecapixtla y aquí los esperamos todos los yecapixtlenses para que vengan y disfruten de este secreto a nivel municipal, porque todos Yecapixtla tenemos ese concepto de hacer una muy buena cecina para todos nuestros visitantes. Esto debería ser ilegal, amigos, está aditivo, esto debe ser prohibido. Pablito, ¿qué le pone esta cosa? No me voy a poder ir de aquí sin llevar por lo menos unos 5 kilos. No, pues ya saben que... Lo malo es que ayer no me lo dejan pasar. Sí, pero delicioso, amigos, la verdad. Delicioso. Mi nombre es Pablo Ríos Violante. Estamos en el municipio de Yecapixtla, estado de Morelos, donde se hace la famosísima cecina de Yecapixtla, Morelos. La famosa cecina de Yecapixtla, auténtica, internacional. Y ahora más con México de mis amores, don Pablo. Exacto, primeramente Dios. Y aquí nos estamos enamorando más. Y aquí en Yecapixtla los queremos conquistar a los paladares más exigentes. Pues cuénteme la historia de su familia, que es de las pioneras en este arte de la cecina y de la carne y de la gastronomía mexicana. Bueno, mire, nosotros descendemos de familias muy humildes porque fueron chalanes de chalanes. Por parte de mi padre se dedicaban al campo, a la agricultura. Muchas veces no había para comprar un trozo de carne. ¿Y cómo se le hacía para conseguirlo sin dinero? Ah, pues entonces iba el papá al rastro, el rastro municipal de aquí de Yecapixtla, donde el matancero era el chef de grandes cecineros de aquella época. Ese matancero era mi abuelo, era trabajador de grandes cecineros en aquella época. Mi padre iba y le ayudaba. Dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Como el que le detiene la pata, ¿verdad? Exacto, ese era mi padre. Entonces, su paga de mi papá pues era nada más un pedazo de carne, pero pues decía, ya no es lo mismo un taco con sal que pues, ya uno con manteca. Pues luego mi mamá le llevaba el desayuno a mi abuelo y se acostumbra acá que se come todos juntos y le invitaba un taco. Ahí conoce a mi madre y se enamora de ella, y gracias a ese atrevimiento, a ese valor, la conquistó. Y pues gracias a Dios sabemos por eso el arte de hacer cecina de muchos años. Y por eso este negocio se llama El Conquistador, porque gracias a esa conquista. Ah, ahora entendemos. Gracias a esa conquista. Romántica. Como dice el tío. La conquista romántica. Como dice el tío Napoleón, porque nos faltan palabras para decirles. No, y gracias a esa conquista son los 18 hijos. No, tía. Sí, no. Sí. Y ahí empezamos la parte del proceso de la cecina. El jefe tuvo otra visión y decidió emprender el vuelo a hacer el producto. Y ahí empieza el proceso personal y con el apoyo del abuelo. El jefe fallece en el 82. Yo me salgo de la escuela y a echarle ganas al negocio. Era yo un chavito, sigo siendo. Ah. Ya no tengo la edad, pero la inocencia la conservo. Está bueno. Entonces, viejos los cerros, y reverdece.